Hola, yo como siempre por aquí haciendo trámites, tú sabes. Paso por aquí específicamente para decir algo que quizás a muchos le pueda parecer una trivialidad, ¿sí? Una trivialidad, pero aún así lo voy a decir. O sea, no tengo miedo a ser yo, no tengo miedo... ¡Ay, adiós! ¿Cómo andas? No tengo miedo a ser yo, ni mucho menos. Tengo miedo decir las cosas que pienso. El otro día yo estaba viendo... un momentico, déjenme cruzar la calle. Ya estoy con ustedes acá. El otro día yo estaba viendo todo esto del concurso de las Miss Universos y todo eso. Que lo confieso, sí, quizás a lo mejor es una tontería, pero a mí me gusta ver los concursos de belleza y todas esas cosas, ¿eh? Y yo decía, caramba, qué bueno sería tener a una representante cubana en el Miss Universo. Yo me sentiría realmente feliz, no sé, por decirlo de algún modo, pero una cubana de Cuba, una cubana, sabes, ve, no una cubana de otro lugar, sino una cubana de Cuba, que se haya formado aquí, que esté aquí. Una que yo conozco me decía, ay, Jordi, pero... El problema es que todas las cubanas están flacas, están malas, están... Y me decían todas esas cosas. Y yo pienso que no. Yo pienso que perfectamente. Las cubanas somos mujeres muy bonitas. Yo pienso que perfectamente una cubana pudiera ganar en Miss Universo. Pero además, no sé, ponían el video así y salían las candidatas y las candidatas... Decían el nombre de su país y lo decían así con tanto orgullo, con tanta cosa, con tanta vehemencia, decía, de aquí, de allá. Y yo me pregunto, bueno, si Venezuela es socialista y Venezuela manda una candidata a Miss Universo, ¿por qué Cuba no puede mandar una candidata a Miss Universo? A ver, vaya, por lo menos para sentirnos que hacemos parte del mundo y que no somos un planeta aparte, sí, porque evidentemente Cuba es un planeta. Esto no se parece a nada, ¿ya? Quizás esto que estoy hablando, señores, es una trivialidad tremenda, pero no sé, ahora que lo estoy pensando, yo digo, ¿por qué no hacen eso? Total. ¿Por qué no permiten que una cubana se prepare y vaya al Miss Universo si Venezuela es socialista? Si China también es socialista y mandan candidatas a ese concurso. Nada, ahí se los dejo. Me voy que tengo que seguir haciendo cosas. Les quiero, el Señor les bendiga.